Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es miércoles 26 de febrero de 2022 y os traigo un episodio donde os cuento mis proyectos en directo y el episodio de hoy va sobre la implementación de la técnica time blocking junto al método GTD, lo cual es algo que muchos dicen que es imposible, pero que lo estoy intentando y os voy a contar cómo me va y para ver si os sirve y si os puede dar alguna idea. Pero primero os vuelvo a contar que el podcast está ahora mismo patrocinado por Auphonic.com. Auphonic es un servicio que nos permite limpiar y nivelar de manera muy fácil y cómoda los audios que grabamos con nuestro móvil en directo, en la calle, etcétera, y que luego queremos tener impecables para subir nuestro podcast o para hacer cualquier otra cosa en directo y queremos tener rápido ese resultado. Normalmente cuando te registras en Auphonic obtienes un total de 2 horas gratis de proceso, pero con el cupón que os voy a decir ahora y que es solo para los oyentes del podcast, podéis tener acceso hasta a 25 horas gratis. Entonces, para ellos vais a aphonic.com/offer/Horacio con H y con C. Bien, pues entonces, lo que os comentaba, voy a intentar ser lo más breve posible. Existen muchos métodos pues de productividad y uno de los principales, quizás os suena, quizás no, es el GTD, que ya estaba pensando en dedicar un capítulo, pero es imposible en un solo capítulo resumirlo. Entonces hoy os voy a comentar muy brevemente lo que yo entiendo que es el GTD. Hay muchas doctrinas en torno a esto, pero yo os voy a dar, primero os voy a dar una interpretación hoy súper rápida y en otro capítulo posterior ya lo expandiremos un poco, porque es un tema que tiene mucha miga y que en cualquier caso yo os aseguro que si no lo conocéis e intentáis implementarlo, vuestra productividad se puede beneficiar muchísimo, pero que muchísimo de ello, os lo puedo asegurar. También os digo que no es algo fácil ni sencillo y que requiere de práctica y de constancia, pero os lo recomiendo completamente. Pero bueno, en lo que me voy a centrar hoy principalmente va a ser en la técnica del time blocking, que es una técnica que siempre he evitado bastante de la manera estándar en la cual la implementa la mayoría de la gente, pero que desde hace poco he decidido usar como el core de mi organización para el trabajo y para proyectos personales, etcétera. Entonces, hoy, por no saturar, os quiero dar las ideas principales de lo que quiero intentar hacer y, como os he dicho, en una serie de capítulos pues os lo iré desmenuzando un poco para ver si os puede servir. Entonces, de manera muy resumida, os voy a comentar lo que es cada una de las dos cosas. Primero, el método GTD. El método GTD fue propuesto por un señor llamado David Allen allá por el 2000, a principios de los 2000, en un libro que se ha hecho muy famoso, sobre todo a los comienzos de esta era digital que estamos viviendo, porque te vienen 100.000 tareas, te vienen 100.000 cosas, o también se podría decir que tú quieres hacer 1.000 cosas, que eso es otro tema, pero bueno. Y este señor sacó un libro que se volvió muy famoso porque proponía una aproximación en aquellos tiempos muy novedosa para la, digamos, productividad en este principio del siglo XXI, donde, como comentamos, la gente empezaba a involucrarse en muchísimas cosas. En fin, había un poco de cambio de paradigma y este señor propuso un método que se llama GTD. GTD viene de Getting Things Done,
querer tener las cosas hechas, y tiene un libro donde os lo aconsejo intentarlo, pero intentarlo con calma también. Y en ese libro comenta una serie de ideas que de momento voy a intentar, voy a ser valiente y os voy a intentar resumir de manera muy breve en lo siguiente. Lo que propone el libro es que técnicamente, teóricamente, puedes intentar organizar tu sistema de productividad para procesar una serie de proyectos. Y este sistema GTD se asienta en una serie de pilares que son muy básicos y que voy a resumir en lo siguiente. El primer pilar sería captura. Es decir, conforme estamos trabajando, conforme nos movemos a lo largo del día, en cualquier momento te vienen inputs, te viene nueva información de diferentes fuentes. Entonces, lo que nunca debes intentar hacer es acumular esa información en tu cabeza esperando que la vayas a recordar. En la era de hoy, con 100.000 cosas que hacemos, eso es imposible. Entonces, capturar quiere decir, de la manera que sea, ya sea en tu móvil, en una libreta, en un papel, donde sea, volcar inmediatamente una referencia a esa información, ¿vale? Ese es el primer pilar. El segundo pilar es que a lo largo del día vamos recopilando cosas y luego, y sé que lo voy a resumir de manera muy drástica, los que sepan de GTD se van a echar las manos a la cabeza, pero me da igual porque esto pretende ser una introducción. El siguiente paso sería organizar todos esos inputs de una manera determinada y en una serie de listas. Y esas listas, de manera muy breve, serían la lista de acciones a realizar hoy, la lista de acciones a realizar en cualquier momento y luego también la lista de acciones a realizar en cualquier otro momento más tarde, cuando pueda ser. Ya os digo, eso es una simplificación. Y entonces, cuando tú has creado esas listas de acciones, que también van a depender al mismo tiempo de diversas áreas y contextos, entonces, conforme va avanzando el día, es probable de que tú, por ejemplo, en un momento estés en la oficina, el otro estés en tu casa. Entonces, esos son diferentes contextos. Cuando llegas a un contexto nuevo, diferente, lo que tienes que hacer es sacar tu lista de tareas y filtrarlas por contexto y además por energía que tienes en ese momento y otra serie de parámetros que puedes decidir si quieres regular o no, y entonces ahí te saldrá pues una serie de tareas que puedes hacer ahí y dedicarte a hacerlas sin utilizar valores como la prioridad y otros que normalmente usamos. Entonces, en ese momento haríamos todas las tareas que podamos, pues dependiendo también del tiempo del cual dispongamos, una hora, dos horas, etcétera. Pero muy importante, el GTD dice que no hay que planificar nunca. No hay que planificar nunca. Entonces, bueno, de momento voy a dejar ahí el resumen del GTD. Voy a dejarlo ahí. Otro día lo comentaré más en detalle. Pero yo he hecho intentos desde hace bastante tiempo. Lo comento también en una entrevista que me hicieron en un episodio anterior del podcast, que pondré en las notas del programa. A mí el método GTD me chirriaba bastante a la hora de no poder planificar las cosas y bueno, yo dije, me da igual cuáles sean los cánones del GTD. Empecé a implementar el método, hay cosas que me vinieron muy, muy bien, pero yo sí que decidí seguir cierta planificación al principio del día para las cosas que quiero lograr o conseguir ese día. Y bueno, en resumen, al final yo tenía una planificación para el día de grano muy fino, con muchas tareas de diferentes áreas, etcétera, etcétera. Era una planificación que no era estricta en el sentido de que a las 10:30 tengo que hacer esta tarea de 5 minutos, a la 1 de la tarde voy a hacer esta otra. No era así. Tenía un sistema que un día os pondré un pantallazo y donde tenía las tareas simplemente organizadas por orden y por el tiempo estimado que me iban a llevar. Y entonces el sistema era flexible
en relación a que, como sabéis, siempre te vienen imprevistos, y entonces conforme me iban viniendo imprevistos, que vienen mucho a lo largo del día, entonces iba cambiando el orden de esas tareas de manera fácil. Lo tenía en una Excel, ya os he dicho que es poner una captura de pantalla, para que lo entendáis mejor, y bueno, pues así lo iba llevando. Pero el problema de este método, que algunos os lo podéis empezar a imaginar, era que muchas veces, sobre todo en una planificación con muchísimas tareas como el que yo tenía, asignaba el tiempo necesario para cada una de ellas de manera muy, muy optimista. A esta le asignaba 5 minutos, a esta 15 minutos, etc. Y bueno, lo que pasaba al final del día es que algunas veces esas tareas, pues en realidad, en lugar de llevarme 15 minutos, me llevaba 60 o 30 o más, etc. Entonces, lo que yo hacía para luchar con ese problema, aplicaba cortes. Es decir, yo me ponía un corte estricto de 15 minutos, por ejemplo. Si lo había, y entonces, a donde había llegado, pues había llegado. Y si no, pues lo cortaba y ya continuaba el siguiente día. Bueno, pues es un método que he conseguido hacer cosas, he conseguido sacar bastantes cosas adelante, pero que tiene algunos efectos secundarios. Uno de ellos es, a veces, el estrés. Si eres capaz de aceptar que tienes que dejar en un día muchísimas cosas a medio para continuar el día siguiente, y tú necesitas un sentimiento o una sensación de completar cosas, entonces este sistema no es bueno para ti. Para mí se me adaptaba, y como he dicho otras veces, un sistema de productividad se debe de adaptar a ti, no tú a él. Entonces a mí me funcionaba, y de hecho pues me ha funcionado bastante bien hasta ahora. Pero mucha gente me recomendó utilizar el tema del time blocking, y ya llegó un momento en que dije, mira, no me gusta nada. El método del time blocking, os lo voy a explicar muy brevemente, es mucho más fácil de entender que el GTD, y es lo que consiste en que nosotros planificamos el día con unos bloques de tiempo para cada tarea, unos bloques de tiempo que deban tener cierta granularidad. Por ejemplo, una hora es lo recomendable, una hora, dos horas. O en otras palabras, que nos propongamos pocas cosas a lo largo del día, que sean cosas de gran valor, cosas que nos cueste hacer, bueno, que tengamos que hacer, obviamente, ¿no? Entonces, un proyecto complejo, un bloque de dos horas, y no exceder la capacidad que pensamos que tenemos de hacer cosas a lo largo del día, ¿vale? Entonces, con este método, con el método del time blocking, un ejemplo así rápido sería, por ejemplo, de 9 y media a 11 y media me pongo este proyecto complejo que quiero terminar, luego de 11 y media a, yo que sé, a 12 y media responder emails, luego la siguiente hora me voy a comer, las siguientes dos horas el segundo proyecto que tengo que terminar, y así uno pues se planifica el día, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que yo le veía a este método? Pues el problema que veía a este método es que yo perdía un poco la capacidad de hacer un gran número de tareas cortas o pequeñas que lleven mucho tiempo, porque no se prestan bien a ser implementadas en el time blocking. Ese era uno de los principales problemas que yo veía. Pero por otra parte, en mi sistema anterior, bueno, que todavía estoy en transición de mi sistema anterior a este otro sistema basado en time blocking más GTD, en mi sistema anterior el problema que tenía a veces era que por la falta de realismo a veces de asignar un tiempo realista a las tareas, pues me metía muchísimas cosas al día, y pues yo siempre, raros días tenía yo en que las cumplía todas. Entonces decidí darle una oportunidad al time blocking para con él decidir, bien, a partir de ahora y con el time blocking voy a agendar de la manera lo más realista posible el tiempo que tengo para dedicar a proyectos. Entonces ahora
estoy empezando a implementar el time blocking con proyectos de grano grueso la mayor parte del tiempo y luego asigno bloques también mediante la técnica de time blocking, y entonces en esos bloques de tiempo ya aplico los principios del GTD. Es decir, puedo tener proyecto número 1 de 9:30 a 11:30, proyecto número 2 de 11:30 a 1:30, luego comer, y luego, por ejemplo, de 3 a 4 de la tarde o de 3 a 5 de la tarde es un bloque GTD donde ya aplico la misma metodología que antes aplicaba para todo el día, durante todo el día. Ahora solo la aplico para aquellas tareas que en principio son cortas y rápidas y fáciles de realizar, pues las aplico ahí, ¿eh? Entonces, en conclusión rápida, ahora mismo estoy intentando integrar una metodología previa que yo tenía basada en GTD, la estoy intentando mezclar con el time blocking y bueno, a ver lo que sale, ¿eh? Os iré contando, porque como os he dicho en esta nueva temporada del podcast, os quiero comentar un poco mis proyectos, cómo los llevo, comentarlos en abierto, mis aciertos, mis fallos, mis fracasos, mis aciertos, etcétera, para ver si, bueno, si os puede servir, si os resulta interesante. Y también os agradecería, bueno, cualquier cosa que queráis comentar. Hay múltiples maneras de poder hacerlo, ya lo he comentado en muchos episodios previos, pero en las notas del programa tenéis pues cómo hacerlo, nuestra comunidad de Discord, por email, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, espero que sea interesante y que tengáis un buen miércoles. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras, siempre viene bien. Muchas gracias, hasta luego.